Básicamente me pareció muy buena la actividad, primera vez que hago una parecida, y lo cual tiene que demostrar un trabajo en equipo, unas lecturas de las instrucciones previas, que es muy importante. Me llamó mucho la atención, positivamente, es que rápidamente cada uno de los perfiles asume, o de las personas asume el perfil que he indicado. Y eso ayuda un montón, sobre todo a que el equipo completo maneje la mayor cantidad de información posible. Nos propusimos como meta el que no fuéramos rescatados. Eso era como fue como lo principal, y en base a eso fuimos desarrollando cada una de las etapas de manera secuencial, cuidando ese objetivo. Compatibilizar tus metas con una meta en común que teníamos como equipo. Tratar de lograr un buen balance entre lo que tú quieres y lo que los demás quieren también. ¿En qué minuto algunos trabajaban por el tema de oxígeno, o por el tema del clima, otro por el tema de la medicina, y otro como que estaban viendo si había que subir o no había que subir, una estrategia en sí, como poder hacerlo más eficiente? Preocuparte por los demás también y por tus propios objetivos y tratar de alcanzar la meta como en conjunto, como trabajar en equipo para eso. Me parece que es una buena recreación de problemas que pueden poner las organizaciones, pero llevado a una escala prácticamente mínima. Uno tiene que ser capaz de observar y entender las cosas y los propósitos de las otras personas, como poder sacrificar propósitos de uno en pos de los propósitos de los otros.